¿Por qué no me enseñaron la matemática? ¡Sí! X al cuadrado más y al cuadrado, ¿a qué será igual? Bueno, miren, tenemos un esquema para poder averiguarlo. Tenemos un cuadrado de lado X, donde su área es X al cuadrado, en relación a este término. Y tenemos adherido a él otro cuadrado más pequeño, de lado Y, cuya área es Y al cuadrado. ¿Por qué? Porque Y por Y es Y al cuadrado. La misma situación con la X. Muy bien. ¿Qué les parece si agregamos una figura que no esté? Esto que está acá, ¿cuánto mide? Y. Esto que está acá, ¿cuánto mide? Y. X. Esto que está acá, mide X. Y esto que está acá, mide Y. Ok. Entonces, esto que está acá es lo mismo que calcular el área total y quitarle este rectángulo y este rectángulo. ¿Pero cómo es el área total? Bueno, el área total va a ser X más Y por X más Y. O sea, X más Y elevado al cuadrado. ¿Se entiende? Porque es un cuadrado. Y el área de este cuadrado grandote es lado por lado. X más Y por X más Y. Pero eso me da el área total. Y ahora tengo que extraerle esto y esto. Si tengo que extraer, tengo que quitar. ¿Qué tengo que quitar? El área de este rectángulo. ¿Y qué área tiene ese rectángulo? X por Y. ¿Y qué área tiene este rectángulo? X por Y. Entonces, si al área total le tengo que quitar estos dos rectángulos que tienen exactamente la misma área, le quito este y le quito este, le quito dos veces X, Y. Pero ahora, damas y caballeros, si este menos 2XY lo paso sumando para el otro lado, llegamos a que X al cuadrado más 2XY más Y al cuadrado es igual a X más Y al cuadrado. Y damas y caballeros, acá tenemos demostrada la fórmula del cuadrado de un binomio. Hermosa, ¿no?